Vamos a realizar una ablación de una taquicardia ventricular. Este es un procedimiento que se realiza con anestesia local. Lo primero que hay que hacer es canalizar la vena y la arteria femoral derecha. Se trata de un paciente con una cardiopatía isquémica crónica que tiene puesto un desfibrilador automático implantable por taquicardia ventriculares. A través de un aparato que se llama el estimulador cardíaco se puede introducir una serie de extraestímulos o de estímulos cardíacos programados que son capaces de activar el corazón y provocar la arritmia que pretendemos estudiar. Entonces, cuando los episodios de taquicardia ventricular se hacen muy frecuentes y el paciente sufre muchas descargas, está indicada la realización de una ablación del sustrato de la taquicardia ventricular. Consiste básicamente en buscar el circuito de reentrada de la taquicardia ventricular mediante un sistema de navegación electroanatómica y hacer una reconstrucción de ese ventrículo, buscar las zonas de conducción lenta donde puede haber circuitos que originen esas taquicardias ventriculares y hacer una ablación, una quemadura con radiofrecuencia con un catéter especial para intentar acabar con esos circuitos y que el paciente o no vuelva a tener taquicardias ventriculares o tenga el menor número de taquicardias ventriculares posible. Se han introducido una serie de cables en sus cavidades derechas y ahora lo que se trata es de acceder a las izquierdas a través de la arteria femoral para estudio de una taquicardia que se origina en el ventrículo izquierdo después de haber sufrido el paciente un infarto de miocardio. Ahora lo que vemos en la pantalla es los tres catéteres que están introducidos en el corazón, dos en el lado derecho y uno en el lado izquierdo. Y ahora lo que vamos a hacer es la reconstrucción anatómica de la cavidad, en este caso del ventrículo izquierdo. Ahora estoy empezando a aplicar radiofrecuencia. En cada punto de aplicación se queda reflejado en la pantalla, en la silueta, con un punto marrón.